una vez más este canal. En esta ocasión, más de Subsistiria. La última vez habíamos obtenido los poderes espirituales del agua y nos dimos cuenta que la maestra de Alicia es una infernal y que pues estaba manipulándola para que todo esto pase y nos puso a prueba de decirle o no la verdad. Ahorita nos dirigimos a no sé dónde, porque lo único que dice la misión es obtén los poderes espirituales restantes, lo cual no tengo ni idea de qué puede ser. Pero ya que es, lo único que nos queda es continuar la historia como no, como podamos, ¿no? Continuamos. Maritora no shoutai o tsutaerare nakatta no wa shinjitai tte omotteru kedo hontou wa shinjite nai kara nano kana. Are wa tada no chouhatsu da. Alicia ni wa tsutaenai de oko. Ii no ne. Ah, boku mo sansei da. Maritoran no mokuteki wa Alicia ni kigai o kuwaeru koto dewa nasasou da shi na. Sore nara watashi no iu koto wa nai wa. ロゼも伝える必要ないって思ってるだろ。マルトランに啖呵切ってたしね。スレイもう話さないって気配だったからあいつの挑発につい先走っちゃったぜ。正直今のアリーシャに本当のことを伝えるのは不安なんだ。アリーシャさんは想像以上にマルトランさんを支えにしていますからね。どっちでも構わんが、マルトランとやるときは躊躇するなよ。死ぬぞ。ああ、それも分かってる。そんな深刻にならなくても大丈夫だって。ほら、決めたことに胸を張れっての。ああ。OK。Solo nos queda esperar a ver qué va a pasar con esa historia. ¿Cambió algo? A ver, ¿tienes algo que decir? Play. No. Ah, voy a ver si puedo volver a este lugar. A ver qué. El puente. A ver si podemos hacer algo en ese puente. O no. Bueno, hora de ver si podemos pasar allá. O no. No. Aún no. ¿Quién le queda? Ok, vamos a volver a entrar a esto de Layla. Para ver si esta vez puedo lograrlo. Y es que son los últimos los que me cuestan más. Son los últimos los que me cuestan más. Son los últimos los que me cuestan más. Por aquí. Okay. No negaré esa lógica, dice. No negaré esa lógica. Y es que soy yo, porque por pura porque me gusta jugar en difícil, estoy jugando en intenso. Aún me falta desbloquear el modo caos, que también quiero desbloquearlo y para jugar en eso. Porque me gustan los juegos que ponen reto, pero aún así siento que puedo pasarlo. Solo son errores que cometo. Okay, no, eso es una mala idea. Okay. Listo. No, me acerqué mal. Okay, listo. Esto es más complicado de lo que parece, ¿no? Okay. ¿Qué es el chat?
Mientras más difícil, más divertido. Sí, eso mismo. Aquí va. Pero es una forma en la que tiene que ser algo que sea difícil, pero sin embargo no se sienta que sea tramposo al mismo tiempo. Ah, estoy paralizado. Tengo que usar una botella de panquea para quitarle la para quitarle el paralizado a la gente. Listo. ¿Vamos a usar más magia aquí? No. Y me paralizaron otra vez. Ok, tengo que... Ya, vamos. Ok, perfecto. Ya puedo usar la botella de curación para quitarme la paralización. Listo. No. Bien, por aquí. Ok. Ok. No, tengo que tocar esta planta. Y... ¡No! ¡Atrás mío! Bien. Baila, eso es. Baila, baila. Listo. Bien, para atrás. Ahora, ¿cómo es aquí? ¡Tornado de fuego! ¿Rayos? ¿De lejos? Se acerca muy rápido. Okay. Bien. Más magia. Este es uno de los templos de cristal más difíciles que he encontrado en este reino. Pero no se siente imposible tampoco. Es más fácil porque son lentos, entonces puedo usar más magia. Más magia lejos de ellos. Por cierto, ya pasé el templo de fuego y el de agua para conseguir las pruebas. El siguiente es de tierra, aunque no recuerdo dónde está. Tengo que volver a las ruinas y ver el mural que está en la parte de abajo para ver cuáles son los templos principales del continente. Bien. El chat me está diciendo algo. ¿Qué me dijo? Una pregunta. ¿Laila no tiene ataques a largo alcance? Sí, todos sus ataques son de largo alcance. Pero el problema es que es maga y ocupa un poco de tiempo para hacer los hechizos. Y a veces calcular el tiempo de los hechizos es en sucesión es un poco complicado a veces. Con los zombies ahorita no hay problema. Es la siguiente ola, que son las orugas, los escorpiones y los cien pies. Y tengo que cargar mi mana porque estoy muy bajo. Y listo. Y esta es la parte. Ah, no, todavía no. Tengo que eliminar a este último zombie y luego empieza la parte que es completamente difícil de este. No me dejaba hacer el hechizo. Ok. ¿Ve el círculo que recorre a Laila? Ese es el tiempo de duración del hechizo. Cuando el círculo se completa, hace el hechizo. Y dependiendo del tipo de hechizo y demás, tiene más duración. Pero es que Laila es la única que puedo usar en este templo porque es la prueba de ella. Listo. Ya, no, ya debería estar muerto. Ya muerto, ok. Oh no, esa es la parte difícil.
con toda esta gente aquí. Ok. Problemas es que ataca mucho en sucesión. Y cuando esquiva uno, el otro está detrás como del ataque. No, sí. Ok. Tengo que buscar una forma de. Bien. Bien. Pero el otro me dio. Qué bien, ya casi voy a matar al escorpión. Entre menos enemigos tenga mejor. Vamos a usar una botella medicinal. Un gel de manzana. Por ella. Para recuperar algo de puntos de vida. Ah. El escorpión casi está muerto. Lo que le queda de vida anaranjada es la vida, así que... Pero casi a mí no me queda vida tampoco. Vamos a usar un gel de melocotón esta vez. Cura 60%. Y... intentar esquivar todo esto. ¡Déjenme en paz! ¡Rayos! No puedo moverme sin que estén atrás mío. Perfecto. Perfecto. No puedo. ¡No puedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok. Tal vez se me hallan todos mis artículos medicinales en esto, pero... ¡Au, au! Fuera aquí. ¡Ah, la oruga! Evitó que continuara el combo. Ok. Ok. ¡Rayos! ¡No puedo hacer los hechizos! ¡Calma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, casi estoy muerto! Tengo que... ¡Me lo cotón! Ok, me curo 60% de mi vida. No, no puedo hacer los hechizos sin que esa gente me joda. ¡Ah! Otro gel de manzana. Solo me quedan 13 geles de manzana y 4 de malocotón. Ok. No, ese es el que ya va a estar muerto. Entre menos enemigos tenga, mejor. Tengo que matar a ese y luego concentrarme en los otros 4. Pero no puedo matarlo sin que... Bien, muerto. Ok, quedan 4. Las más difíciles de este punto son estas orugas amarillas que hacen esta rueda. Tienen defensa cuando ruedan y atraviesan mis artes. Así, eso mismo, así, de esa forma. Cuando ruedan parece que tienen un poco de invencibilidad en el giro. Perfecto. Eso les hizo bastante daño. Fue algo arriesgado hacer eso ahí en ese momento, pero... fue la única opción que tenía. Oh, no. Okay, ya casi. Ah, ya casi estamos todos muertos, incluso yo. Ok. No más. Y no quiero usar el elixir porque es el mejor ítem de curación que tengo. No quiero usarlo para eso. Pero tal vez tenga que usarlo. No, mala idea. Pésima idea. Casi me muero por eso. Vamos a usar otro melocotón. Bien. Ah, no me dejan hacer mis hechizos. Por suerte no me han envenenado. ¡Ah! ¡Wow! Siento que se me va a dar. Si me da, tal vez me mata. O me curo primero o me mata primero.
Y no llegó al ataque, al menos. Ah, me envenenaron. Tengo que esperar para poder usar el antídoto. Todavía no puedo. Ya puedo usar el antídoto, ok. ¿Dónde está mi antídoto? Botella de la panquea, aquí está. Pero el problema es que como usé el antídoto, ahora tengo que esperar para usar. Para usar mi medicina, ok, ya está. ¡Mátelo! ¡Sí, eso es! Ahora quedan tres. Ok, quedan tres. Este es de nivel 41, nivel 43 y nivel 36. ¿Y qué nivel está Layla? Nivel 37. Ve, pero entre menos personas hay, más tiempo tengo para hacer mis hechizos. Bien. Ese es un buff que aumenta mis ataques de fuego y demás. Ok. Bien. Eso salió bien, mejor de lo que pensaba, pero casi me muero. Ok. Tengo la sensación de que si cometo un error estoy muerto. ¡Ah, rayos! Tengo que matar a esa oruga. Ese giro que hace es derriba mi defensa. 60%. No tengo, estoy envenenado, no me he dado cuenta. En algún punto. ¿Qué son esos bichos ahí? ¿Cómo se me tiraron encima? Bien. Maté a alguien que nada que ver, pero por lo menos ahora solo quedan dos. Adiós. No pasó. No, mi vida está muy baja. No te mueras. Vamos, Layla, ya casi. No. Bien, solo queda uno. Manda para que me mate, me cago en risa. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sé si este es el final del templo. Estoy suponiendo que es el final, porque es la parte que más me cuesta, pero me lleva si me saca más gente. Fallé ese ataque y casi me muero por eso. Lo cual sería estúpido. ¡Demonios! ¡Ah, no! ¡No se acercó! ¡No! ¡Hay más gente! ¡Qué demencia! ¡Oh, no! ¡Ya estoy dicho de 45! Esos son de 27. ¿Puedo eliminar a estos dos primero? Sí. Y luego encargarme de él. ¿Cuántos artículos medicinales me quedan? Bueno, me queda 8 gel de manzana y elixir que no quiero gastarlo. Botella de la vida no me sirve de nada porque si ella palma aquí me importaría mucho. Okay. Bien. Hechizo, hágalo rápido. ¡Estoy aturdido! ¡Casi me muero! ¡No! ¡Bien! ¡Hay más! ¡Qué genial! Y estos son de 46. ¿Saben? Siento que no tengo que hacer esto ahorita. ¡Rayos! ¡Ah! ¡Y son lobos! Ok. Piensa. Casi no te queda nada. Estás en las últimas.
Pero podemos lograrlo. Au, tal vez no. Au, au. Au. ¡No! 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 Solo me quedan 7. No, no podía correr, ni quitarme, ni nada. Me tenían... ¡Ah, rayos! Bueno, como sé que hay más, lo que voy a hacer es continuar un momento con la historia del juego y luego volvemos a este templo, porque necesito más nivel. Bueno, aquí estamos enfrentándonos contra... ¡Mataron a Elena! ¿Qué nivel tienen estas cosas? ¡52! Voy a morir. Okay. Vamos a escapar. Okay, mataron a... Todo tengo que esquivar hasta que... Hasta escapar. Sí, listo. Okay. No, tiene muy alto nivel, me van a masacrar. Ok. Eso no salió bien. Salió peor de lo que esperaba. Ok. Como tengo que subir de nivel, y esto me va a tomar mucho tiempo porque estoy en 39 y los enemigos están en nivel 52, voy a tener que subir 10 a 12 niveles y esto va a tomarme bastante tiempo. Así que por el momento vamos a parar, y para no aburrirlos, yo voy a entrenar después fuera de cámara. Y los veo la próxima vez. Para los que van a ver este video editado, seguramente va a ser en un instante. Para mí, van a pasar tal vez uno o dos días después. Porque subir esa cantidad de niveles con el nivel de dificultad que tengo va a ser complicado. Para los de YouTube, nos vemos en un rato. Para los que están ahorita en vivo, nos vemos en uno o dos días. Bye bye. Espero que le hayan pasado bien. Te saludo antes. ¿En serio tu seudónimo es Humillacha? ¿Qué rayos pasan con ustedes? Nos vemos la próxima vez. Bueno, como pueden ver, he subido algunos niveles. Y pues la idea era precisamente esa. Subir algunos niveles porque yo me encontraba muy bajo en comparación con los enemigos. Y quería no tener problemas en la siguiente batalla. Porque estoy seguro que el siguiente oponente va a ser en 60 o algo así por el estilo. Pero por mientras, vamos a ir a coger los cofres. Estoy revisando este lugar y hay cofres y otras cosas por el estilo que no he cogido, simplemente para mostrarles a ustedes en cámara. Por aquí hay uno. No, mentí, me equivoqué completamente. Cuando encuentre el cofre, nos vemos en un rato. Aquí tenemos un cofre, el cual vamos a abrir para ver qué nos dice. Tenemos un bizcocho, perfecto, esto nos puede ayudar para cosas. Las comidas son realmente útiles, aunque no crean. Aquí tenemos un cofre más, en este lado. Y también tenemos un lugar para comprobar. Ha recibido gel de melocotón. Tienes actualmente 13. Perfecto, los geles de melocotón y otras cosas ayudan bastante porque son los artículos curativos. Nunca es malo tener bastantes de los que se necesita. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar por aquí? Esto, comprobar. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento, mariposa arcoiris. Tenemos un skit, el nombre de la mariposa. Srei, ¿cómo chou no namae wakaru? Mita koto nai chou da kedo. Kouyu toki wa Dezeru! Nanda? ¿Cómo chou te douyu no? Ore wa zukan janai. So iwazu ni oshiete yo, Dezeru sensei. Sonna odate wa iran. Yake ni kodawaru na. Datte chou wa kolekutar ni takaku ureru nda yo, hyouhon de. Hyouhon? Namae wakannai kedo, nen no tame to tsukamaete hyouhon ni shite oku ka. Mate. Soitsu wa Zero Bagenize.
蝶に見えるが実はガだ。ガか。じゃあ売れないね。残念だったな。ゼロバゲニゼ。お、黙ってろ。わかった。これはガだ。Creo que era eso. Como tenemos un nuevo punto de descubrimiento, también tenemos muchos puntos para gastar en esto. Tenemos 128 ahorita. He desbloqueado varias cosas nuevas. Rayo mortal. Desencadena un arte mística con un 25% menos de PG. Reduce en vez el costo. Ok. Reduce el costo, pero. Necesario para, bueno, sí. Este lo quiero, muy bueno. Ops, son 40 y tengo solo 137. Ok, bonificación de 10.000. Armatización inflige un total de 10.000 o más de daño con un arte mística. Reduce un B. Necesario para cada personaje solo una vez. Bonificación por 10.000. Voy a esperarme mejor, porque esto es un poco más complicado y tengo que pensar más y me faltan puntos para usar las bonificaciones estas, y quiero ser ciertas, más que todo esa de rabia mortal está muy tonis. Aquí tenemos otro cofre más en esta zona. Ha recibido pasos ligeros. ¿Será mejor lo que tengo? Pasos ligeros. No, realmente no. No le sirve a ella, al menos no le sirve a ella. Botos de ángel. Botos de ámbar. Pasos ligeros. Le baja 10 ahí. Le baja 10 en varias cosas, pero le sube lo que quiero. Aturdimiento, recuperación de aturdimiento, este es mejor. Pasos ligeros está mejor. Para ella por lo menos es mejor. Aquí tenemos a un Normin. Vamos a ver qué nos da este beneficio, ¿sabes? Sloe, tienes equipo con habilidades disponibles, puedo hacerlo bonito y reluciente. O algo así. ¿Qué es lo que hace? Da capacidad de ralentizar más 10%. Pongámoselo al paraguas. Capacidad de ralentizar más 10%. Eso es muy tuanis. Choe añadió a paraguas del espacio. Con esto irás bien. Si necesitas más, invócame en el Señor de la Tierra. No hay problema, amigo mío. Ok, aquí tenemos otro lugar de referencia. Así que vamos a verlo, ¿no? Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento. Orquídeas salvajes. Tenemos Edna, la flor. Ah, kirei da ne. Nante hana daro? Hee. Roze mo koi u no kyoumi aru no ka? Akai hana wa suki nan da. Otoshi datte joushi da shi. Ran no issu kana? Sou. Edona tte iu shurui yo. Tu nombre? Otoshi namae. Namae dake ja nai wa. Edona wa atsusa ni yowaku. Kaze toushi no ii hikage ni saku. Hito no te de sudateru baai ni wa 水のやりすぎに要注意。繊細で可憐なところも私とそっくりでしょ。うん。ということは。何してるのミボ。いや、トゲか毒があるんじゃないかと。トゲはここにあるわよ。エドナ、本気すぎだって。無粋よね。だからミボなのよ。それにしても詳しいんだね。教えてくれたのよ、お兄ちゃんが。そうなんだ。悪かったな。茶化したよ。いいわよ。別に。OK. Curioso, cierto, su hermano sigue convertido en dragón. Y estamos buscando también la forma de volverlo a la normalidad, ¿no? Hay un enemigo poderoso allá, que es una araña. Pero creo que voy a enfrentarla después de salir del templo. El cual es justo ese que está aquí, así que vamos a ver qué es. Ok, es aquí, este es el lugar, pero este es el lugar primero que todo.
Coto de casa de Alfred. Sí, supongo que es este lugar. No sé, no estoy seguro. Vamos a ver qué tal los enemigos aquí. Ah, atrás de eso. Es peligroso, un encuentro peligroso. Ah, no, es fuerte a tierra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué nivel tienen, por cierto? Okay, vamos a atacar a los que están atacando ellos. Tiene un ataque de gravedad. Ese mae tiene un ataque de gravedad. Ah, rayos. No. No. Tiene ataque de gravedad. No. Bien. Ok, esto no es bueno. ¿A qué es débil ese bicho? A la tierra. Perfecto. Y al tierra y al viento. Dejemos que ellos se encarguen de eso. Digamos que ellos se encarguen de eso mejor. Esta fue una batalla. Esta fue una batalla para la que no estaba ni siquiera preparado. ¡Suscríbete! De experiencia. Perfecto. Espero que este sea el templo adecuado al que tengo que venir. Porque qué lo quiera. Debido a anteriores desapariciones en las ruinas, no se permite el paso a personas no autorizadas. Patrulla fronteriza del Imperio de Rolands. Ruinas Morglin. Voy a ir a esas ruinas, porque las otras no me convencieron. No creo que sea ese lugar. Vamos a buscar allá, porque creo que me perdí. Tenemos un cofre acá. Vamos a cogerlo. Y tenemos un punto de guardado también. Zapatos de resistencia. Mejores equipo. Zapatos de resistencia. No, para mí no. Y para nadie más, supongo. Así que vamos a abrir esto. Y vamos a... Aparte de guardar, vamos a ofrecer algunas ofrendas. Bueno, aquí nos encontramos frente al otro templo, a las otras ruinas, y vamos a ver si es el lugar donde tenemos que venir. Morgana, súbete. Prueba de tierra. Ok, aquí está, la prueba de tierra. Ah, Mendo. ¿Qué es eso, Edona? Esto es mi turno, ¿verdad? No. ¿Por qué es tan Mendo? Lo hice tan sarcásticamente. Ah, oh, sí. Sí. La prueba de tierra. Vamos a ver si Rosa tiene algo que decir. Busquemos el siguiente santuario. Ya estamos en el siguiente santuario, amiga mía. Estamos en la prueba de tierra. Ya pasé la de fuego y la de agua. Esto va a ser interesante porque Edona, la chica de tierra, es mi personaje favorito. Así que entremos de una vez.
¡Wow! Un infernal. いきなりすごいのがいるな。あれはミノタウロスですわね。そうなんだ。あいつがあそこに陣取ってるせいでどうにも。どうしパワント。ライラちゃん、いつもながら見事だ。相変わらず困った人ですわね。この天族もどうしだったのか。その通り。 死に方一つで種族を超える。下に、この世は愉快よな。愉快はいいけど、あれじゃ祭壇に行けないじゃないか。ん？何？同志の力を求めてきたんだな。試練だろう。そうだろう。うん、まあ。ねえ、そっちの娘じゃないのか。こいつ本当に同志だったの？ これでも同志パワントは1万以上の兵馬を沈めた天族の間にも名を馳せた方ですのよ。うん。このエロスケがね。エドナにちょうだい。おじたまの早く。エドナ、tú no eres así。可愛い子だの。エド。 Es curioso porque Edona no se comporta así, está aprovechándose de que él es un pervertidillo, pervertidillo para tomar ventaja de él. Porque Edona normalmente es sadista y muy, muy seria en muchos sentidos y le hace muy malas bromas a todos. Los trata como... ella es una chica meme. お？だが試練だからの。やっぱ祭壇まで行かねば。使えない。私に今更試練とか？何なの？いや、試練がいるのはどうして。要はあの牛が邪魔で祭壇に戻れない。あの牛を何とかしてほしい。そうなのね。いや、ちょっと。エドナ？危険ですわ。 消えろ。消えろ。あとは祭壇に行けばいいのね。いや、あいつを沈めるって試練なんだわ。え？けど、どっか逃げちゃったよ。すごいメンチだったからな。きっともう僕たちを見たら逃げ出すに違いない。はい。どうしてちゃんと言わないの？バカなの？ すいません。<笑>しょうがない。あなたは先に祭壇に行ってていいわ。探して沈めるから。はい。出発発進探検開始。エドナさん、実はへこんでますわね。出発発進探検開始。<笑>エドナ、 ella es genial。 Ella es mi persona favorita. Edona, Edona. Ah, sí, había olvidado que la música de los templos siempre es muy buena. Vamos a ver. Ok. Ok. Supongo que estamos allá. Hay muchas puertas y lugares. Vamos a visitarlos todos primero. Primero por atrás, para... no perder nada de vista, ¿no? La puerta no se abre, abrirá, parece estar bloqueada. Ok, solo tenemos una vía entonces. No hay nada por aquí. Ok, vamos a ver si estamos grabando. Sí, perfecto, solo está viendo si está grabando. Wow, esos bichos son nuevos. Vamos a hacer guardado. Supongo que son débiles a tierra. Vamos a poner a mi querida Edona. Ella es mi personaje favorito. Ella siempre va a ser mi personaje favorito de este juego. Ok. No, es débil al viento.
見ちゃダメだよ。嘘だろ。物にも氷河は宿るわ。ビビってんじゃないの。熱の勝負。負けられない。Es débil al viento. Voy a usar un arte de viento, entonces. Acaba el desgarrador. Sí, siempre me ha gustado la música de los templos. Muy buena. ¿Qué nivel tienen, por cierto? 55. Tienen 12 niveles más que yo, pero por eso no hay problema. ロゼは結構大人よね。エドナに言われるとリアクションに困るな。言われてるぞエドナ。あんたは子供ね。genial, genial. Vamos a seguir buscando en este lugar.Ahí está el Minotauro. Sale huyendo de Edona. Ok. Hay un cofre allá arriba. Me pregunto cómo llegar a eso. Porque esos personajes no pueden saltar. Primero busquemos en esta zona donde está todo cerrado.Y vamos a poner cuidados de salud. Cuidados de salud a ella, como siempre. Cuidados de salud, siempre que estamos en los templos. Y Victoria Normin. Listo. Tengo cuidados de salud, ¿verdad? Ni siquiera estoy seguro si lo puse. Estoy seguro que lo puse, pero no estoy seguro que lo puse. Cuidados de salud, aquí está. Perfecto. Un...débil al viento, qué curioso. Mira, Torda. Sipo no goki ni chumok ste tadake. Jimen ni moguru koto mo aru wa. Keisei ni taisho ste. Kimete miseru. Con que tienen hechizos de tierra, entonces. Kimete miseru. Sareo. Makeru.No te preocupes, Rose, todo va a salir bien. Vamos a coger los dos cofres que están arriba. Botella negra. Y... Pound cake. Ok, interesante. Aquí es donde encontramos esto.Ok, otro enemigo nuevillo. O sea, había olvidado que estos son magos. Tokio, Yakiko, se yo soda. Mitame ni damasare nai. Soto no jutsukai. Chisakute yakkai na no ga iru no wa juben shouchi.Eviten que hagan hechizos, eviten que hagan hechizos. Eso es lo que por suerte son débiles a las artes mar- por suerte son débiles a las artes marciales. Necesito a mi Kaleo aquí. Necesito a mi Kaleo aquí.
ウスローシブレイ術攻撃が高いカムイで守ろうはい鋭き氷たくさんだわお、cuando vuelan, me hacen daño con las alas. Buenas noches. Así, buenas noches, esto. Y bienvenido a... Soskex. A mí también me gusta mucho la música de los templos. A mí también. ¡Artemístico! Vamos a estar bien, Rosa, no te preocupes. Ok. Vamos a revisar todo este lado primero antes de continuar. Vamos a hacer un guardado rápido y pelear contra esta cosa, sea lo que sea. Una baba. ペラペラになって攻撃してくるわよこいつ地下遺跡のスライムよりも強力な氷魔です家を傾け熱の勝負畳みかけろ接近者一戦死んでくぞ負けられない噛み尽くせ終われない剣じゃ接近者すべて出し切る負けられない風神少年金が効くようだぶった切るぞはっ行くぞ一戦接空ショー接空ショー一戦仕留め畳みかけろいいだらに混じれ風神少年仕留めチャンスと平均強迫平均強迫一気にも悲しく眠ってくれはっケチラ一戦勘弁してろ一戦エリゴの一戦接空ショーおいらにチャンスとアイスレッシュケチラ接空ショー全て勝ちる原神まだ油断できない相手だったなPerfecto ¿Dónde vamos por acá?Más enemigos. ¿Cómo están los bichos? ¿Cómo estamos? No tan mal, digamos. Le pegaron feo a Edona.指定衝撃フェアリーレン右上散り合った指定衝撃続けて右上王さん消し積みだ終わりだ高い人そりそりでやろう全て出し切るチャンスとその程度かなエドナさんあなたの大人の余裕は私も見習うわははOk, ahora por acá. Y podemos ver si hay algún cofre o algo así que podamos ocupar. Esto es para bajar. Aún no. Primero vamos a recorrer todas las partes de arriba. Esta zona abierta se ve muy bonita. Me gusta bastante. Se ve muy, muy tronis. Vaya. Esto se ha vuelto raro en un instante.Si me hubieras dicho que me pasaría el día persiguiendo a un toro, creo que me habría reído en tu cara. Ay, ay, ahí una planta al fondo. ¿Qué por eso? Sí. La banda roja. Y del cofre que está allá al fondo, de ese que viene allá al fondo, saqué un anillo de tierra. Encontramos un nuevo punto de encuentro.
Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento. Caballito de juguete roto. Qué curioso. ¿Dónde está esta mokuba? Chisoine. ¿Cómo yo cono? Motomoto, ¿cómo no mocha de yo? Dokoro, ¿dónde mocha va Shiren no Shinden ni? Shiranai wa. Demo Shiren ni kakawari ga aru to omoenai kedo. Kedo, nanka ki ni naru nda yo. ¿Nani ka no hinto ka mo? Mokuba, uma, basha. Ninjin, basashi, bafumi. Comida. じゃあ、甘いぜ。てよりは楽だったかもね。じゃあ、どうだったのさ。ちょろ甘かな。 Que lo quiera. Tenemos otro punto de encuentro y tenemos un copia acá. Manzana, ok. El de manzana. Eso es lo que sacamos de ese cofre, ok. ¿Por qué? ¿Por dónde voy? Ah, ok, eso se puede ir por la parte de abajo. Pero no hay nada más por aquí. Ok. Simplemente hay un... Sí, tengo que ir por abajo o por arriba, una de dos. En esta zona había un cofre de plata oculto. Vamos a ver, ¿qué tiene? Sombrero de vaquero. Ok. Bien, ¿no? Que tú anís este tema de... He mezclado con... Tecno, con música orquestal épica y demás cosas por el estilo, bastante tonis. Tenemos al bicho allá. Y muy, muy tonis. Estaba escuchando la música por un rato, eso fue todo. Muy, muy buena música, la música de los templos es genial. Pero veamos qué quiere el puerco este ahora. ¡Mata nigerareta! ¡Ano kyotai de nante nigeaste! Ok, diríamos, digámoslo de esa manera, ¿no? Hay un Norming aquí arriba y aún no sé cómo sacarlo. Seguramente entre las cosas que voy a hacer. Ah, bueno, sí, esto ya lo había leído. Ok, y hay un cofre también arriba. Por este lado tenemos una planta más. Verbena roja. Tengo que empezar a usar esas plantas también para mejorar mis estatus. Tengo que empezarlas a usar más. De hecho, también he empezado a usar a Rose un poco más. Ups. ¡Mina! Okay. ¡Mina! 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 ¡Mina!
hay que encargarnos de los magos. Okay. Okay. Estoy persiguiendo a esas cosas y las babas me persiguen a mí. Qué curioso. La razón por la que cambié es porque necesito de... Necesitaba encargarme de los magos. Hablando de magia, estos bichos hacen mucha magia. Estos Ok, voy a encargarme del grupo grande que está aquí para ver si puedo. Simplemente hay que revisar. No. Y todos también. Ok, perfecto. Ok, antes de bajar por aquí, hay una piedra grande que quiero destruir de acá. Con los poderes de Edna puedo hacerlo, por eso no hay problema. Listo. Ah, bueno, hasta que encuentre a todos los normins, voy con los puntos de fusión extra. Aquí no hay nada. Estoy caminando allá. Ah, bueno, aquí está la otra salida. Perfecto. Y el Minotauro está allá arriba. Así que vamos por él, ¿no? Vamos por el Minotauro. Para terminar con él. Estaba... Ah, no, eso es un estilo del Minotauro, eso es solo el Norming. Ok. Aún me falta ver todo este lado que está aquí, así que nos vemos en un rato, ¿no? Ah, por alguna razón no puedo mover esta gigantesca cosa. Tengo que ir por arriba o por abajo para pasar al otro lado. Pero no hay más pasos por acá. Así que tengo que coger una de las vías por arriba o por abajo. Ok. Ok, aquí vamos a bajar. Del lado izquierdo vamos a bajar primero. Para ver qué hay acá. Tiene interruptores o algo así por el estilo. Ok, aquí tenemos un sistema del mapa. Perfecto. Parece que hay más pisos, supongo. Uno más o otro más. Pero el punto es que la parte de abajo me lleva aquí. O tal vez esto es para subir del otro lado. Quién sabe, seguramente. Tenemos un cofre acá. Vamos a abrirlo a ver qué tiene. Botas de Feldast, de Feldespato o algo así. Vamos a ver qué tan buenas es. Botas de anfíbola. Botas de Feldespato. Ah, pero ya tiene una de Feldespato. Ok, vamos a ver si se las podemos poner al Rosé. Ok, sería mejor luego fusionarlos. Ahorita no tengo puntos de fusión para hacerlo, pero es mejor fusionarlo en el futuro. Ah, puedo interactuar con estas piedras. Espérense, antes de continuar. Es por acá.
Antes, bueno, sí, antes voy a investigar y cosas así, por si no tengo que mover nada, mejor. Porque después me asusto o algo así. Estoy de vuelta, pero a la parte de arriba, pero del otro lado. Lo cual es bueno, porque así puedo explorarlas más. Lo que me recuerda que mejor destruyo esas cosas antes, simplemente porque creo que va a hacer bajar los pilares de los normins y de los cofres que están arriba, así que lo voy a hacer de una vez mejor. Sí, voy a encargarme de destruir de una vez esto mejor. Uno. Bien. Ups. Dos. Segunda que cae. Tercera. Ups. Cuarta. Boom. Perfecto. Listo, ahora el piso de arriba debe tener unas cosas abajo como cofres o algo así. ¿Lo ven? Tenemos algunos cofres abajo, como por ejemplo este. Paraguas de Feldestrapo. Vamos a ver si es mejor para él o no. Clavo de topacio. Recuperación de 10% potencia de ataque de tierra. Sería mucho mejor este si consiguiera otro para hacerlo más uno. Aunque este es 138, el de topacio, así que quién sabe, tal vez no. Tal vez no sea tan bueno como esperaba. Pero no importa. Ahora vamos con el de melocotón. Perfecto. Y vamos a enfrentarnos a esto, ¿no? Y que gareo mo serio.負けられない。神。アベンジャーバイト。アベンジャーバイト。決裂。絶空。決裂。絶空。決裂。絶空。畳みかけろ。今よ、いいぞ。終わりだ。絶空。行くぞ。 La única razón por la que me fusioné fue para curarle la vida. No hay otra razón, es verdad. Perfecto. Y es una subida a nivel. No hay nada mejor, ¿no? Bueno, ahora bajé por la parte derecha y estamos acá, donde creo que tenemos esta zona aquí para botar estos mismos, sí. Uno. Y hay una planta acá. Perfecto. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Y creo que eso era todo para abrir la puerta que está al frente y esas cosas. Como él ahorita sube de nivel, vamos a enfrentarnos contra esto. Qué feo. バイカさない。行くぞ。焼き焦がせ。雷切る。リバイの糸。家を貫け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 。リバ
incómodo ahora que lo vemos ahí. Sumamente extraño verlo ahí, porque nunca estaba ahí cuando veníamos las primeras veces. Pero también, gracias a que botamos esas cosas, tenemos el cofre debajo y el Norming. Aquí. Fat G, ¿tienes equipo con habilidades disponibles? Puedo hacerlo bonito y resultón. Ok, vamos a ver qué es lo que le pone. Fat G, capacidad de causar fatiga más 10%. Ok, creo que paraguas de potenciador de tierra. Había algo que yo tenía aquí. 15% de fatiga. Había algo que yo causaba acá. No, le daba un gemelo. ¿Cómo se ve fatiga? Pongámosle a esto capacidad de fatiga. Sí, ok. Llámalo así. Buena decisión extraña. O sea, llámame por si las dudas. Sí, sí, no sé. No te preocupes. Y ahora vamos a acercarnos a él. Va a salir corriendo. No. Edna, ¿por qué asustaste al Minotauro? Creo que era. Ok, entramos a la parte nueva. Ok, según el mapa, tenemos dos. Primero vamos a ir al fondo. De esta manera, acá. Tenemos dos cofres, allá. Chaleco regio y voy a dejarla. No hay razón para hacerlo, ¿no? El resto lo vamos a investigar, ¿no? Estos pobres ilusos quedaron en medio de una puerta. Quedaron en medio de una puerta. No se puede decir como la puerta de la muerte. ¿Listo? Ilusos. Estamos bien. Ok, ahora sí puedo venir por aquí. Por esta larga... ¿Cómo va? Ah, bueno, este fue el mismo camino porque viene. Oh, Dios santísima. Ok, tenemos esta nueva zona, que es esta puerta que tenemos acá, que debemos abrir, que creo que es para llegar a la zona, cerca de la zona final, que está por acá. Pero primero vamos a explorar todo este lugar. Tenemos una... otro para subir acá y pasar las puertas, pero pasar el puente al otro lado. Pero primero vamos a explorar todas estas zonas. Antes de subir, bajar o hacer lo que sea, vamos a explorar todas estas zonas antes. Y no hay nada más, sino bajar por acá. Ok, perfecto. Ya sé lo que voy a hacer. Ok, nos encontramos en esta zona, la parte baja, esta parte de atrás, donde vamos a investigar todo este lugar, simplemente por el hecho de que tal vez haya cofres y cosas así, como esta, por ejemplo. Prenda de Fieldesco, ok. Vamos a echarle un vistazo. Prenda de anfíbola. Tasa de daño por aturdimiento 20%. Aunque le aumenta un montón todo esto. Bueno, tampoco ni tanto. Lo que quiero es que siga haciendo tasa de daño por aturdimiento. Cuando... Espérese. A ver algo.
Más 4 concentración. Tal vez no. ¿Quién sabe? Podría ser. Tal vez lo que hagas es fusionarle y ponérsela a alguna, a Rose o a Layla. ¿Crees que arriba y abajo pueden estar conectados? Supongo que algunas de estas columnas pasan por las dos zonas. Dudo que pueda afectar nada que haya abajo desde arriba, pero la inversa parece factible. Okay. No sé, este lugar se construyó para los pastores después de todo, así que diría que probarse con todo lo que está a tu alcance. Ok, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a intentar subir por esta zona y romper esto, ¿no? Ah, no. Tenemos que subir un piso más, creo. Sí, tenemos que subir un piso más o hacer algo. No estoy muy seguro. Pero aún no puedo subir por ahí. Ok. Lo que voy a intentar hacer es encargarme del lado derecho primero, porque veo que hay más cosas del lado derecho. Primero vamos a ver esta zona, esta aquí. Vamos a ver al fondo primero, porque... sí. Ah, ya había abierto los... Ok, esa zona ya la había visto. Ya la había visto, excepto... que creo que me faltaba. Salud, disculpa. No me faltaba nada. Ya había revisado esta zona completamente, que lo que era. Ok, aquí tenemos un pequeño de estos que podemos romper y hacer caer, perfecto. Y no tenemos nada más. Este lugar no tiene nada. Este gran espacio, ni un cofre, ni nada por el estilo. Ah, ok, ahora creo que puedo hacer bajar uno de esos luces arriba. Perfecto. Ok, ahora sí puedo. Sí puedo destruirlo. Uno más. Y se mueven las cosas, ¿no? Así se mueven, así avanza. Ok, técnicamente ya abrimos esta zona para poder. ¿Cómo se llama? Ir a nuestro lugar, supongo. Por eso tenemos un lugar de guardado para enfrentar al jefe de esta zona, que es el Minotauros. Pero antes, el terror del Minotauro. Minotauros wa shiitagerareta mono no omoi ga shugou shi yugande shimatta mono nan desu. Itsumo ikari o arawa ni shite iru no mo sono handou nan desu no. Pero tiene miedo a Edona. Yo ni okotteru tte kanji? Yo wa gyakugire ne. Sukoshi wa hansei sureba ii no ni. Por ejemplo, el Minotauro está corriendo de todo lado porque está corriendo por todo lado porque Edona, ella, mi personaje favorita lo asustó porque es una demencia. Ella es tonicísima. Mi personaje favorito de Berseria es Magilu. Es una bruja. Cuando la conozcan van a entender por qué. Ok, antes vamos a ir aquí atrás y encargarnos de esa zona. Simplemente le estaba explicando a la gente del stream, por si la gente de YouTube se está preguntando, pero ya sabíamos eso y cosas así por el estilo. Es que le estaba explicando a la gente del stream, no se preocupen. Vamos a ver esta zona, que es la parte de arriba. Ah, es para saltar y volver, ok. Pero ¿cuánto me queda para... me queda una pelea para subir de nivel? Ok, creo que voy a farmear el último nivel. Nos vemos en un momento mientras farmeo todo esto. Bueno, ya subí lo suficiente para estar en 44. Perfecto. Así que vamos a enfrentarnos a... lo que sea que esté allá, ¿no? Ya guardé, pero para estar completamente seguro voy a guardar una vez más por si las dudas. Ñécaras. Ok, esta es la prueba de tierra. No está aquí. Estoy mintiendo. Ok, llegué aquí antes
llegar aquí o qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Creo que la razón por la que no estaba pasando nada es porque me falta romper este. Ok, es curioso porque acabo de encontrar mi notado otra vez y está a este lado. Es algo completamente alocado. Supongo que tengo que traerlo hasta aquí ahora. Atraerlo hasta el lugar. ¡Soda! ¡Boku no Reime no Kodomo o Tsukaiba! ¡Chino Shiren de Mibo ni Mutte Karel Nante! ¡Nara Hoka no Hofo de Dozo! ¡Mendo ya Nakia, ne! ¡Conono! Que la próxima vez que lo vea vamos a usar nuestro manto de invencibilidad, a ver qué. De invisibilidad. A ver qué pasa. Busquemos al Minotauro otra vez, ya que. Ok, me acerqué lo más posible, creo. Sin que me detectara, así que vamos a usar esto. Bien, ahí estamos. Justo para apretar al Minotauro. Ok. Es fuerte, es resistente al. Algo que lo aturda sin necesidad de. Ok, esto. Viento furioso. Sí. Viento furioso lo puede aturdir sin necesidad de los otros dos. De los otros dos elementos haciendo diferencias. Y ahorita leo el chat. Por cierto, ¿qué nivel está? 23. En serio, está llamando bichos, ahora está convocando cosas. Estos mocosos. Esos dos bichos aquí son débiles al viento igual y tienen ataque aumentado. Bien. Ya lo voy a matar. Vamos a usar.
acción de la vida. ¿Cuánto le queda? No queda casi nada. 4483. Yo estoy en nivel 44, él está en nivel 63. Más bien le estoy dando muy buena pelea. Perfecto. No mate. ¿Cuál es tu arma? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hace Edona? Bueno, tres subieron de nivel. Interesante. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Cuídate. Cuídate, Molino. Vaya. Aprendió una arte. Ha recibido orbe en bendición. Ok. Coagarasete, comenne. Bye bye. Yasurakani. Edona. Esas eran las almas. ¿Kodomodachi no tamashi ga tenzoku to natta no ka? Perfecto. Solo tenemos que volver. Ok, perfecto. ¿A dónde vamos? Porque simplemente salí corriendo para huir de ese bicho. No quería pelear contra él. Sí. Vamos por aquí. Simplemente vamos de regreso y ya. Así de simple. Antes de ir al altar, tenemos un skit más. Compasión por los infernales. Minotauros to kashite ita no ga kodomo tachi no tamashii datta to wa na. Ano ko tachi, nan de konna tokoro ni itan daro? Saiyaku no jidai to natte kara ano you na itatamarenai hyouma ga fuete imasu. Sokka. Are wa oya ni nozomarenakatta kodomo tachi nan da. Suterareta ko tachi tte koto ka? Kono chi wa moshikashitara sono tame no ba toshite hitobito ni tsutawatte shimatta no kamoshiremasen ne. Chi ga tsunagatte iru no ni oya kara kyosetsu sareru nante. Chi no tsunagari nanka nakutemo jiju wa ore o taisetsu ni sodatete kureta no ni. Yarusenai na. Hora, utsumuku na tsuno. Sou yo. Chanto sukueta janai. Anata no okage de ne. Edona. Myou ni shio rashii janai ka. Jibun no ayamachi gurai mitomeraleru wa. Anata to chigatte otona nan da kara. Sou desu ka. Sí. Ay, Edona. Nunca cambies. Ok, ahora simplemente caminamos aquí y vemos al... a este, ¿no? Míralo. Doyara, umaku itta na. Kanashii hyouma datta. Edona-chan ga menchi de bibirasete, dou naru ka to omotta ga. Sasuga ni hansei shita mitai da yo. Hansei shita... No se sienta arrepentida para nada. De, Shiren wa kuriya tte koto de ii no? Doushi Edona-chan. Saidan ni inori o sasageru no da. ¿Qué?
スレイ、エロの悪影響は出てないか？え、そんなのあるのか？あるのか？悪かったよ。どう、エドナ？力を感じるわ。行くのかな？うん、ありがとう、パワントさん。何事も事象の前には原因がある。それを理解し、よく考え、そして進め。答えを焦るな。同志の童貞は世界に渦巻く情念の根本を理解することから始まると知れ。はい、ありがとうございます。やっとまともな助言。キューピーン。バカなの。でも礼は言っとくわ。それじゃ、うん、飲めます。最後の飛力は風か。つっこまんぞ。ボケてないわよ。熱でもあるんじゃない？Oh Dios, que lo quiera. Gracias, Edna. Cualquier cosa, vamos a hablar con. Ya para terminar. Vamos, quemamos los siguientes. Ok. De cualquier manera, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima vez. Recuerden mi Twitter, Twitch, Facebook y ahora también mi Discord. Está abajo en la descripción. Espero la pasen muy bien. Y les haya gustado el video y nos vemos la próxima vez con más Tales of Zestiria. No olviden revisar el resto de contenido del canal. Bye bye.